Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una edición de Libre Expresión. Libre Expresión es parte de Voces en Libertad, la iniciativa de periodistas nicaragüenses en el exilio que estamos luchando contra la censura. Gracias por estar siempre atento a nuestras redes y por acompañarnos. Hoy es un día en el que estamos de luto nuevamente en Nicaragua. Ayer la noticia de lo que aconteció en el sistema penitenciario realmente nos continúa impactando a todos. La muerte, el asesinato de Eddie Montes Praslin, un nicaragüense norteamericano de 57 años de edad que fue asesinado por los policías del sistema penitenciario, está conmocionando a Nicaragua porque es una muestra de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen límite, que no tienen respeto para la vida, que no están cumpliendo con los acuerdos y continúa la violación a los derechos humanos en Nicaragua. Son crímenes de lesa humanidad. Ayer el departamento de Matagalpa salió a manifestarse a las calles clamando por justicia por la vida de Eddie Montes. Desde aquí nosotros enviamos nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestras oraciones a la familia de Eddie, que se encuentran tanto en Matagalpa como aquí en Estados Unidos. Lamentamos su muerte, su asesinato, un asesinato que esperamos y demandamos no quede en la impunidad. Según un informe que esta mañana emitió Radio Corporación a través de el periodista Marcos Medina, decía que ellos recibieron un informe de parte de presos del sistema penitenciario que estuvieron presentes durante el asesinato de Eddie. Y según este audio, dicen que la versión que emitió el Ministerio de Gobernación es completamente falsa. El amotinamiento que se dice que hubo fue precisamente generado a partir del asesinato y de la agresión que dio asesinato de Eddie Montes, de una cifra de heridos de gravedad que se encuentran en cuidados intensivos. Hasta el momento, debido al secretismo y a la falta de información oficial, solamente conocemos que hay dos de ellos que se encuentran en el hospital alemán nicaragüense, dos heridos de gravedad, se cree que están en cuidados intensivos. Hace falta corroborar la situación de los otros dos heridos de gravedad. Además, tenemos conocimiento, según este reporte que pronunció Marcos Medina, y también fue reproducido por Canal 10 en Nicaragua, se calcula que hay alrededor de 25 reos políticos que se encuentran también golpeados, agredidos, se habla de fracturas en sus cuerpos. Algunos de los nombres, y esto lo voy a repetir con la salvedad de que no hemos logrado verificar estos datos, se encuentran Augusto Gutiérrez, Rafael Sequeira, Kelvin Pérez, Jonathan López, Nairobi Olivas, Byron Estrada, Byron Molina, Jonathan Lacayo, Hamilton Quintero, Julio Alvarado, Bernan Cruz, Justino Jarquín, José Guido, Kenneth Martínez, Dylan Celedón, Víctor Obando, Walter Cerrato, Noel Valdés. Como les digo, estos son nombres que se han sido mencionados, pero aún no hemos logrado corroborar. Desafortunadamente, las autoridades de Nicaragua siguen incumpliendo las funciones que deberían de hacer, porque las madres están clamando
están demandando desde ayer en las horas de la tarde, se quedaron hasta medianoche en un plantón demandando conocer la situación de sus hijos, de sus familiares, y hasta la fecha pues no se le ha dado ninguna respuesta. En este momento yo voy a hacer conexión con Ivania Álvarez. Ivania es parte de la unidad. Nos va a comentar un poco de lo que se conoce de la situación de los presos políticos. Ivania estuvo ayer precisamente también presente en el plantón que se realizó hasta medianoche. Aquí quizás Winston nos ayuda, la conexión confirmada. Buenos días, Ivania. Aló, sí, buenos días, Ivania. Buenos días a toda tu audiencia. Gracias, aquí en Libre Expresión. Ivania, ¿nos podría comentar cuál es la situación actual de lo que se conoce de la situación de los presos políticos de parte de la Unidad Nacional? Sí, el día de ayer se nos informó que entre las 2 y 3 de la tarde había acontecido un enfrentamiento, ¿verdad?, de la Policía Nacional. No sabemos qué tiene esto, donde había resultado herido de gravedad don Eddie Montes, y había sido trasladado a un hospital capitalino. El Ministerio de Gobernación sacó un comunicado casi inmediatamente de que se supo la noticia, diciendo o acusando al asesinado Eddie Montes de haber querido arrebatarle un arma de alto calibre a un vigía, lo cual no concuerda porque los vigías están en una torre alta custodiada por 2 metros de alambre. Luego volvieron a hacer una conferencia de prensa donde informan del fallecimiento del preso político Eddie Montes, de 17 años. El comité familiar del preso político. Tenemos una conexión débil, parece, pero vamos a volver a reconectarnos con Ivania. ¿Aló, Ivania? Alrededor de las 4 de la tarde y permanecieron ahí hasta la 1 de la mañana, esperando respuestas del resto de heridos. No hay un informe hasta hoy en concreto y nombres de los heridos. Se ha conocido esto todo extraoficialmente por correo, por agentes o custodios de la misma modelo, que de forma anónima han llamado a decir que algunos presos están heridos y siguen heridos dentro de la modelo y no se les ha brindado atención. Esperamos información. A eso de las 10 de la noche salió el alcaide y nos dijo que mañana, o sea, hoy, iba a tener entre las 10 y las 11 de la mañana un informe de lo que había pasado. Hasta el momento no se ha dado una información oficial. La Cruz Roja sacó un informe diciendo que hay heridos, tanto custodios como presos, y que están evaluando desde la cárcel modelo lo que aconteció. Eso es lo que sabemos oficialmente. Extraoficialmente se manejan 20 nombres, 4 heridas de gravedad, y hay muchos muertes de otros presos, ¿verdad? Pero no llega a pasar de rumores porque no hay nada confirmado. Ivania, también según estos informes extraoficiales, se habla de que hay varios lesionados. ¿Qué posibilidad ven ustedes de poder acceder a ver y constatar de que los reos políticos estén a salvo? Ayer mirábamos a las madres y familiares de los reos clamando entrar y pidiendo autorización para una visita especial. ¿Saben ustedes si hay alguna comunicación al respecto, si les van a poder permitir entrar? Ayer esa fue la solicitud. Primero que un grupo familiares, ¿verdad?, una delegación pequeña pudiese entrar a constatar la situación. Se dijo que esperaran. A las 10 de la noche salieron con eso, y el otro pedido fue la visita especial para el día de hoy para los familiares de la galería 16-1 y 16-2. No hemos obtenido respuesta positiva de ese pedido. Dijeron que teníamos que esperar el informe de gobernación. Sí sabemos que la Cruz Roja está en la modelo
pero no hemos tenido mayor información de lo que ahí aconteció oficialmente. Hay familiares afuera de la Modelo, entre 30 y 40 personas, a la espera de la visita o del permiso para acceder a ver y constatar con sus propios ojos el estado de salud de sus familiares. Don Eddie Montes, escuchamos también que la familia estaba demandando poder tener su cuerpo y conocer las circunstancias en las cuales fue asesinado. ¿Se tiene alguna noticia al respecto? Hubo bastante lluvia y ya era bastante noche. Ellos vienen de largo, llegaron hoy a Managua. Están en la embajada americana por quien los va a acompañar a retirar el sinagal en este mediodía. Eso es la actualidad en este momento, lo que está pasando con respecto al cadáver de Tania. Muchas gracias por permitirnos conversar estos minutos. Sabemos que ustedes están en este momento también procediendo para poder acompañar a los familiares de los presos y poder lograr que se tenga información actualizada de la condición en la que están. Ivania, entonces esperamos que nos sigan informando de lo que está pasando. Gracias. Gracias. Esta era Ivania, es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes están trabajando de la mano con los comités Proliberación de los Presos allá en Nicaragua y las Madres. Y eso es lo que se conoce. Como pueden ver, hay dos versiones, una versión oficial y la versión que dan los familiares y hasta los mismos presos que se encuentran y que han sido agredidos en el sistema penitenciario. También hay otras demandas que han surgido con mayor fuerza, y es el hecho de que había un compromiso por mejorar las condiciones en las cuales se encuentran los presos. Recuerden que existe este espacio denominado el Infernillo, y muchos de ellos se encuentran en celdas de máxima seguridad, algo innecesario completamente, pero es una muestra, como decimos, de la violación de derechos humanos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo están haciendo al pueblo nicaragüense. Estamos reclamando y demandando libertad para los rehenes, podríamos decir, porque desafortunadamente el régimen los está ocupando también como una ficha de negociación que no es ni moral ni en términos de derecho admisible. Realmente lamentable. Nuevamente, nuestra solidaridad para la familia de don Eddie Montes y para todos los madres de los presos. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Cuando regresemos, yo estaré conversando con Dexter. Dexter es miembro de Team ADNIC, este grupo de jóvenes que ha estado muy activo en las redes sociales tratando de informar precisamente y dar a conocer parte de los asesinados que son muy poco conocidos, y también han dado a conocer la situación de los presos políticos. Así que él nos estará hablando de las impresiones que tienen y también nos darán recomendaciones puntuales para poder seguir con la protesta pacífica, resguardando nuestra seguridad. A propósito de los plantones que se hicieron ayer en Matagalpa, miramos cómo la policía llegó y estaba realmente acosando a la gente que estaba manifestándose. Entonces es importante que nosotros tengamos información oportuna de cómo podemos incidir y seguir con la protesta pacífica sin arriesgar nuestra seguridad. Ya regresamos entonces con Dexter. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Bueno, estamos de regreso y ahora sí tenemos la comunicación con Dexter. Hola, Dexter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Berta. Un gusto escucharte y estar aquí presente en tu programa con todo nuestro público vandálico.
Así es. Quiero aclarar a la audiencia de que por razones de seguridad, Dexter no puede dar su rostro. Y nuevamente yo reitero, ¿cómo es posible que nuestros jóvenes no puedan tener una participación activa, amplia, con todos los derechos y las garantías que se merecen? Y a mí, yo lamento pues que Dexter tenga que usar un avatar para poder hablar y denunciar. Esto es una muestra más de las violaciones a los derechos humanos. Así que, Dexter, gracias por acompañarnos y como siempre decimos, claro, sí, lo más importante es resguardar la seguridad de ustedes, sobre todo que se encuentran todavía en Nicaragua. Así es, Berta, como vos lo has explicado, lamentablemente la dictadura sangrienta en la que vivimos no nos permite que podamos hacer acciones cívicas, no nos permite expresarnos libremente, porque esta entrevista yo doy mi nombre, yo doy mi rostro real, y créeme que lo más seguro es que tenga una patrulla parqueada en mi casa o cerca donde saben que yo rondo y desaparezco y no sé qué pueda pasar después. Lamentablemente los Ortega Murillo nos tienen una situación de sitio exacerbado todo el tiempo y son estas medidas que tenemos que tomar, pero la lucha continúa, sea como así sea. Así es, Dexter. Dexter, ayer Tim Adnick estuvo muy activo con lo que estaba aconteciendo con el asesinato de don Eddy Montes en el sistema penitenciario. Quisiera conocer las impresiones de ustedes antes de pasar al tema que nos ocupa hoy. Claro que sí. Nosotros como Adnick creemos que estamos consternados. Es un cóctel de sentimientos sumamente duro entre frustración, enojo, tristeza profunda, incluso impotencia, no solamente por la muerte de don Eddy, que es lamentable. Nosotros nos solidarizamos con todo el pueblo matagalpino, donde era el originario, sí, de su familia. También por nuestros otros presos políticos que han sido golpeados, varios de ellos yo los conozco, pude relacionarme con él. Yo me solidarizo también aquí con la mamá de Jonathan López, que también ha sido, según se declara, golpeado, amigo mío. Y nomás decirle a la familia de don Eddy Montes, si nos escucha, al pueblo matagalpino y a todo el pueblo tocomocado nicaragüense consciente, que siente esta muerte, que siente este asesinato, de que sigamos firmes por don Eddy, un mártir más de esta insurrección que aún no acaba. Su alma y su legado necesitan ser que se haga justicia por su muerte. Su muerte no puede quedar así impune y yo creo que ahora más que nunca es que tenemos que seguir en resistencia firme. Dexter, presente. Dexter, ¿ustedes tienen algún conocimiento de esta lista de 4 heridos de gravedad que se ha anunciado también extraoficialmente? Según escuché hoy en la mañana, Radio Corporación y Acción 10, medios de aquí de Nicaragua, ellos lograron obtener un documento que se filtró de parte de los muchachos que están dentro de la modelo. Se hablan de alrededor de 17 personas heridas. No se sabe exactamente quiénes de ellos están gravemente heridos, pero se mencionaron varios nombres. Entre los nombres están, como te decía, Jonathan López, está Nairobi Olivas, está Byron, está uno de los hermanos Lesage, Harvey, y así una lista extensiva. El problema es que Victoria, no se puede identificar si realmente ellos están heridos en seguridad, están realmente heridos, y se dice que también varios de esos nombres están en UCI, están en cuidados intensivos. El problema está que la información es bien hermética, el gobierno obviamente por conveniencia no va a brindar información real y todo se va a ir vislumbrando o develando a medida que el tiempo vaya pasando. Sí. La madre de los presos sigue todavía en vigilia en las afueras de la modelo. Los abogados defensores también van a hacerse presentes para ver la situación de esos defendidos. Y todo el día de hoy es expectante. Todo lo que vaya transcurriendo a medida que pasan las horas es una incertidumbre total y a esperar qué comunicado da la Cruz Roja, que ya está dentro con su comisión internacional, para ver qué nos pueden decir. Pero Impresionante, porque incluso se dice que la Cruz Roja estuvo presente en el momento y algunas personas extraoficialmente narran de que la misma Cruz Roja acudió a dar primeros auxilios a los heridos. También quería comentarles que la CIDH
ha emitido medidas cautelares para alrededor de 17 reos políticos que se encuentran bajo mucha amenaza, ¿verdad? Vamos nosotros a dar seguimiento a esta noticia. Dexter, ayer precisamente esta indignación por lo que ocurrió hizo que muchos ciudadanos nicaragüenses salieran a las calles, sobre todo en Matagalpa, a protestar y demandar justicia por el asesinato de Don Eddie. Vimos, por supuesto, que minutos después estaba un gran número de policías asediándoles hasta que disolvieron el plantón. Hoy queremos hablar con ustedes acerca de recomendaciones que podemos seguir para poder seguir incidiendo con esta protesta pacífica. Así que quisiera que ustedes que han estado precisamente participando de plantones express nos expliquen. Tengo entendido, Dexter, también que en tu caso personal vos has estado detenido ya por querer levantar tu voz. Si querés, nos compartís un poco de eso. Así mismo, Berta, por seguir demandando de que mis derechos sean respetados y por luchar por una Nicaragua libre, de verdad, con justicia y democracia, ya he sido capturado dos veces, gracias a Dios. Solo fue un día completo por razones que, insospechada la policía, pues, vos sabés, cada modo operandi es diferente. Si se les ocurre dejarte adentro, lo hacen. Si no, solamente te capturan por horas y te golpean, interrogatorios, es súper cansado, súper intensivo, pero después te sueltan, pues. Ya Dios así lo quiso, que yo aquí estuviera fuera en resistencia, pero no nos amedrentamos. Eso que decís es cierto. Ayer en Matagalpa, de donde es originario Don Eddie, que en paz descanse, se hizo un plantón bastante concurrido. Había muchos jóvenes, había muchos conocidos de él. Tengo entendido que él era un abogado reconocido de Matagalpa y eso hace que varias de sus personas... Era una persona reconocida en el municipio, en el departamento. Entonces, muchas personas sintieron su muerte de manera muy propia y eso hizo de que el furor y de que el sentimiento de apropiarse a su fallecimiento acrecentara el ímpetu matagalpino, que por sí es uno de los más aguerridos de Nicaragua, y se expresara. Hoy también el Comité Pro Liberación de Presos Políticos convocó un plantón a las 2 de la tarde en las inmediaciones de los predios de la Catedral de Managua. Y esto nos hace recordar de las medidas que son necesarias para poder realizar un plantón, un piquete express, que es la única forma que nos ha quedado. Lamentablemente, marchas ya no podemos porque están toda Managua y los departamentos militarizados por la policía sandinista. De asimismo, no puedes hacer un piquete que dure bastante tiempo por razones de seguridad, porque vos estás aquí y a los 2-3 minutos es muy probable que te caiga la patrulla. Entonces, para hoy y para todos los demás plantones que se irán a realizar, lo principal es que vos armes tu grupo. Ese es el punto número uno. Vos armas tu grupo de personas, pueden ser 5 o 6 personas, poco más, poco menos, pero yo creo que la cantidad mínima, por razones de logística y por razones de que tenés que grabar y tenés que tener todo bien montado, lo mínimo serían unas 5 o 6 personas. Tenés claro que tienen que ser amistades muy cercanas tuyas, o que si con algún amigo en común lo lleve, él tiene que saber que él es un azul y blanco, como decimos, un autoconvocado que se muestra en contra de este régimen. Porque vos sabes que, como se dice en la UNICA, sapos hay en todos lados. Y si vas a hacer un plantón de pocas personas y resulta que uno de los que te acompaña es un infiltrado, es un oreja, entonces se puede salir todo por el tiro por la culata, como decimos. Entonces, ese es el punto número uno, que hagas tu grupo de 5 o 6 personas y caminar con lo menos cantidad de objetos de valor posible. Sin cartera, solo lleva una cierta cantidad de dinero que te sirva para algún tipo de emergencia, escapar o comprar alguna botella de agua, alguna bebida. Y si es lo posible, deja tu smartphone. Camina con un chiclerito, como decimos aquí en Nicaragua, o si necesitas llevarlo, salite de los grupos de WhatsApp, salite de los grupos de Telegram, de Messenger, y borra imágenes, borra archivos, todo lo que tenga que ver con la lucha azul y blanco, descartarla al menos por ese día. Porque si te agarran y revisan tu celular, que siempre pasa, es un arma en contra que van a tener para golpearte más o para incluso dejarte encerrado. Como punto número 2, que es importante, es que todas deberían de movilizarse por lo menos en 1 o 2 vehículos.
Claro, muchos somos nicaragüenses de a pie y por lo general pues, andar en vehículo hoy en día es complicado, pero por seguridad traten de que al menos uno de ellos tenga un vehículo y que dejen designada a la persona que va a grabar. Yo recomiendo que el que vaya a grabar sea el conductor, porque él tiene que estar lo más cerca del vehículo para que apenas termine el plantón, todos se monten y salgan tirados de la zona. Y el punto que van a escoger, que sea un punto concurrido, pero que sepan que no hay patrulla cerca. En Managua, por ejemplo, uno ya tiene identificado dónde están apostados los antimotines, dónde están apostados la guardia, identificados, las rotondas, los bulevares que son concurridos, las plazas, los parques. Entonces, trata de medir un perímetro, una zona, que aunque esté cerca de ellos, puedas medir el tiempo que les va a costar llegar apenas le tiren el bombazo de que están ahí. Asimismo, importantísimo, el que vaya a grabar no rostros ni cuerpo completo de frente. Tal vez detrás podías confundir más, pero ellos tienen una forma de identificarte que si te miran de frente, aunque tengas tapada la cara y solo se muestren tu ojo o parte de tu cabello, ellos pueden dar contigo. Y llevar vestimenta diferente. La ropa que te pongas, por lo menos la camisa o la blusa para las mujeres que te pongas durante el plantón, cambiátela apenas escapes. El punto número 3 es importante, que el plantón no dure más de 2 minutos. Es un tiempo que tenés que medir, porque más allá de esos 2 minutos ya el riesgo aumenta. Tenés que tratar de medir el tiempo. Empezar, titorear, gritar las consignas famosas, cuál es la ruta, sobaco peludo, trabajo en el trompudo, todo, pero dentro de un periodo de 2 minutos. Y importantísimo, todo plantón tiene que cerrar con broche de oro, entonando con el debido respeto las notas de nuestro himno nacional, y apenas eso suceda, montarse en el vehículo y mientras vas corriendo fuera del lugar, ya dentro del automóvil, cambiarte la vestimenta para que si el video se está filtrando a medida que vos estás terminando el plantón, ellos no identifiquen dónde estás. Número 4, que el lugar donde va el vehículo y las personas que van en él, obviamente, van a resguardarse según una casa que ya esté estipulada desde mucho tiempo antes. Y que esté una persona ahí, que esté totalmente todo el tiempo monitoreando qué pasa con ustedes. Que ella mide el tiempo que puede tardar entre donde salió el vehículo, ponerse en el punto, que dure el plantón y que ustedes regresen. Para que si el tiempo pasa y los que están en el plantón no aparecen, empiece a tomar las medidas de contingencia, empiece a hacer las llamadas pertinentes y estar totalmente alerta de lo que pueda pasar. Y asimismo, como punto número 5, que sería ya el culmen de lo del piquete, permanece en esa casa que obviamente no sea visible por lo menos tus 40 minutos, una hora, sin salir. Y que la ruta por donde llegaste sea diferente a la ruta por donde saliste. Porque vos sabes que siempre en todos los barrios, en residenciales, hay su gente que es sandinista, te pueden vender, te pueden bombear. Entonces, trata de mantenerte refugiado. Ni siquiera asomes la cabeza, como se dice. Y obviamente, al momento de entrar y salir, ver si no hay transeúntes, personas extrañas, que puedan ser paramilitares o que puedan ser policías de civil o incluso pues CPC, que también hay en los barrios, para que no te bombeen. Estos 5 puntos son fundamentalísimos si quieres realizar un plantón, ya sea el que se va a hacer hoy en Managua o los que van a venir, que nunca van a dejar de haber plantones, al menos porque nuestra última expresión de lucha que nos queda. Así es. Bueno, gracias Dexter por estas recomendaciones y esto lo hemos querido hacer con Team ADNIC, porque consideramos que es importante el resguardo de la seguridad y a veces parece que son medidas muy básicas y sencillas, pero bueno, en tu experiencia personal te has dado cuenta que es la manera de cómo poder seguir haciendo incidencia y esperamos que se tome en cuenta. Yo hace poco le comentaba aquí al equipo que es irónico, Dexter, ¿cómo es posible, hasta qué punto hemos llegado que tengamos que hacer este tipo de entrevistas, ¿no? De recomendar a la población de cómo hacer, cómo ejercer su derecho a la protesta. A mí realmente me resulta indignante tener que estar explicando esto, porque sencillamente si no lo hacemos vamos a seguir teniendo más reos políticos y más vidas que pueden
que podemos perder, porque el régimen realmente no tiene medida y están dispuestos a matar sin ningún tipo de moral. Así mismo, Berta, como vos lo has dicho, lamentablemente Nicaragua, desde que las marchas fueron criminalizadas por la policía en septiembre del año pasado, poderte expresar, poderte hacer ver o denunciar el estado criminal en que vivimos, es toda una odisea, es todo un, por así decirlo, una dificultad a nivel nacional. Antes vos podrías ver cómo eran las grandes marchas. De hecho, en este mayo, el 30, vamos a rememorar una de las marchas más históricas en lo que tiene Nicaragua de expresiones cívicas, y también una de las masacres que van a perdurar en la memoria trágica de este país, como fue la Marcha de las Madres, la madre de todas las marchas se llamaba. Y nosotros como nicaragüenses añoramos eso. Vos sabés que los jóvenes fuimos los que dijimos basta ya de este estado corrupto, basta ya de esta sanganada que se tienen estos tipos en el poder, y dimos el golpe en la mesa, y en abril del año pasado decidimos tomarnos las calles. Pero lamentablemente la represión vino exponencial cada mes. Primero fueron reprimir las protestas en Upoli, en la UCA, en la UNI. Después vinieron la operación limpieza en los diferentes tranques, y así sucesivamente hasta que se les ocurrió vandalizar o criminalizar las protestas, un acto absurdo. ¿Y qué nos queda? Nuestro ímpetu joven, nuestra cosquilla por querer de seguir denunciando y querer seguir haciendo valer nuestra voz, nos va a hacer que canalicemos esa energía, y la única forma y la más efectiva que nos queda para no seguir llenando las cárceles ni seguir preocupando a nuestras madres por tener que vivir la represión en lo interno de las mazmorras del orteguismo, es el ticket express. Pero obviamente tenemos que hacerlo de la manera más segura, de la manera más cautelosa, porque así como queremos expresarnos, asimismo no queremos seguir siendo una víctima más de esta dictadura criminal que nos aqueja todos los días. Bueno, gracias, Dexter, por habernos acompañado hoy. Esperamos el próximo viernes nuevamente poder conversar con ustedes, con Team ADNIC, para que nos sigan dando esas recomendaciones y nos sigan informando de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Gracias, Dexter. Gracias a vos, Berta. Gracias también por darnos este espacio, ADNIC. Y ya sabemos, firmes y dignos siempre, y a seguir aquí luchando. Y don Eddie Montes, y por todos nuestros presos políticos y asesinados, presente, presente, presente. Gracias, Dexter. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, y para finalizar el programa, yo voy a hacer una conexión. Vamos a hacer una conexión con miembros de SOS Nicaragua, España. Ellos están realizando un plantón desde tempranas horas de España, enfrente de la embajada, clamando justicia por el asesinato de don Eddie y justicia para los reos políticos. Ya regresamos y vamos a estar conversando más adelante con SOS España. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad.
Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Bueno, también la comunidad nicaragüense en diferentes países está organizando plantones para clamar justicia por la situación que se vive en este momento con los presos políticos y sobre todo por el asesinato de don Eddy Montes. En Costa Rica se está organizando este plantón. También aquí en Miami se está convocando para una actividad para hacer incidencia, para alzar la voz en este llamado de justicia. Y también en España, la diáspora allá y la comunidad nicaragüense, los exiliados, están presentando un plantón. De hecho, inició hace un par de horas. Y para conocer más detalle de lo que ocurre allá en España, vamos a conversar esta mañana con Maylin Duarte, de SOS Nicaragua, España. Vamos a ver en este momento el ambiente de lo que ocurre en España. Los funcionarios de la Embajada de Nicaragua también son cómplices de crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicaragua, precedido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo y sus hijos como ministros, están asesinando al pueblo de Nicaragua. El día de ayer asesinaron a un preso político, a un preso que estaba desarmado, a un preso que le habían robado su libertad, también le robaron su vida. El día de ayer en Nicaragua hay más de 500 asesinados por culpa del gobierno. Hay más de 700 presos políticos por culpa del gobierno y más de 6.000 exiliados por culpa de la represión del gobierno. Señor, señora, no sea indiferente, están matando al pueblo en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, están matando al pueblo en la cara de la gente. Bueno, amigos, siguiente, este es el ambiente que se vive acá en las instalaciones, frente a las instalaciones de la Embajada de Nicaragua, acá en Madrid, donde un grupo... Democracia para el pueblo. Donde un grupo de nicaragüenses se sentaron, realizaron un plantón expreso aquí frente a la Embajada de Nicaragua luego del asesinato del preso político el día de ayer. Y como hemos dicho, donde estemos, Nicaragua lucha. Maylin, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Libre Expresión desde España. ¿Cómo estás, Maylin? Muy buenos días, Berta. Gracias por tomar en cuenta a los autoconvocados que seguimos en pie de lucha. Así que gracias por la oportunidad que nos están dando de dar a conocer que seguimos activos y no nos vamos a cansar de pedir justicia, democracia y libertad. Maylin, contanos acerca de este plantón express que ustedes realizaron en frente de la embajada. ¿A qué hora se dio? ¿Cuál es el sentir que ustedes tienen allá? Así es, nosotros después del acontecer del día de ayer, la noche de nosotros, pues la verdad que no nos podíamos quedar de brazos cruzados y como siempre los autoconvocados pues tomamos la iniciativa de hacer un piquete express frente a la embajada y fue como a eso de las 12 de la mañana, hora de España, de las 12 a las 2 de la tarde, estuvimos ahí demandando y principalmente solidarizándonos con la familia de Eddy Antonio Montes, quien fue lamentablemente asesinado por la Guardia Orteguista. Maylin, ¿las autoridades allá han dado la cara? O sea, ¿han hablado con ustedes? ¿Qué han escuchado allá? Bueno, lamentablemente el embajador Carlos Mídense y su mujer Milagros Urbinas acá en la embajada siguen con su negativa de querer hablar con nosotros, siguen en su negativa de querer debatir frente a frente. Ellos siguen con ese ya discurso trillado de que esto es parte del imperialismo, que somos pagados por la CIA y que en Nicaragua lo que ha habido es un intento de golpe de Estado. Ellos, casualmente mañana, el embajador Carlos Mídense va a tener una actividad en Barcelona, donde va a seguir con esta misma línea
de que en Nicaragua existe esa intervención de los Estados Unidos y de otros países de querer derrotar al régimen de Ortega, pues de esta manera. Pero nosotros sabemos muy bien de que Carlos Mídense y todos los agregados a esta embajada, que no representa a los nicaragüenses que vivimos en España, pues siguen siendo unos títeres del régimen, que nosotros deseamos que el día que llegue esa libertad, el día que consigamos la libertad para nuestra Nicaragua, estas personas también sean sancionadas y sean investigadas por ser parte y cómplice de la dictadura de los Ortega Murillo. Claro, además que se conoce que en el caso de España, ¿no?, y de los de las personas afines al gobierno que están allá, se ha visto pues el enriquecimiento ilícito y cosas que son sospechosas, pues, y esperamos que sean investigadas para que puedan pagar cualquier responsabilidad que tengan alrededor de los casos de corrupción y precisamente los casos de violación a derechos humanos que se han dado. Meilin, para finalizar, porque el tiempo se nos está agotando, quisiera conocer de otras actividades que ustedes están planificando como autoconvocados allá en España, como SOS Nicaragua España. Sí, nosotros seguimos activos y seguimos buscando esos espacios que, gracias a Dios, pues hemos tenido la oportunidad de tener ese acercamiento con diferentes partidos políticos que nos están del lado del pueblo y son conscientes que en Nicaragua necesitamos llegar a una transición pacífica y que urge que todos los presos políticos sean puestos en libertad. Por eso, el 2 de junio nos movilizamos todos, desde todas las ciudades de España a Sevilla. El 2 de junio estaremos en Sevilla conmemorando pues este mayo doloroso, esa masacre del 30 de mayo que nos dejó a todas nuestras madres llorando, incluso a nosotros que estamos acá. Sabemos que ese 30 de mayo no lo vamos a olvidar jamás y por eso el 2 de junio vamos todos hacia Sevilla para mandar SOS al mundo y para decirles a las autoridades y al gobierno de España que necesitamos que nos sigan apoyando para que esta dictadura no quede impune. Y nuestro llamado a seguir en la lucha y no a la amnistía que estos sinvergüenzas quieren. Nosotros queremos que todos los culpables de esta masacre paguen y desde Sevilla, el 2 de junio, vamos a estar mandando ese grito de libertad para nuestro pueblo y principalmente decir que sigamos resistiendo porque la victoria va a ser nuestra y que este régimen lo único que lo tiene ahí son las armas. Gracias, Meilin, por acompañarnos y vamos a seguir en contacto con ustedes para conocer cómo se desarrollan las actividades allá en España. Esto es parte de la incidencia también internacional porque conocemos que ustedes han estado muy activos alrededor de estas demandas. Quiero disculparme porque ando con bastante gripe, pero también quiero leerles un comunicado que nos acaban de enviar. Esto es parte de esta incidencia y de lo que se está demandando. Gracias, Meilin. Antes sí quiero recordarles a las personas que quieren participar de estos plantones. Ustedes pueden ir a las redes sociales y ahí pueden conocer las direcciones, los horarios, para sumarse y solidarizarse con la situación de los presos políticos. Quiero leerles un mensaje. Ahí está, bueno, ahí está la convocatoria que está haciendo el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos en Nicaragua. El plantón cívico está programado para hoy viernes 17 de mayo a las 2 de la tarde en la Catedral de Managua. Se les pide vestir camiseta o camisa negra, llevar velas como una muestra de solidaridad, de respeto por el asesinato de Don Eddie y también para solidarizarse con las madres. Así que están todos invitados. Quiero leerles, como le decía, este tuit de Ramón Jaurguery. Él es eurodiputado y se ha manifestado en Twitter
y dice así: Eddie Montes pudo ser asesinado en la prisión en Nicaragua. Las informaciones que me llegan de ahí hablan de un asesinato en prisión. Es la peor noticia que podemos recibir. Comprendo y comparto la inquietud de los familiares de otros presos políticos. El gobierno de Nicaragua debe aclarar los hechos sin mentiras. La liberación de los presos es una precondición del diálogo. Esto lo manifiesta un eurodiputado y recordemos que parte de las sanciones que se están imponiendo al gobierno de Nicaragua vienen precisamente de Europa. También Estados Unidos ha sido muy claro que mientras no se cumplan las condiciones que se están exigiendo, las sanciones proceden. Y el régimen ha estado queriendo decirle a la población que los afectados de las sanciones, sobre todo por la ley Magnitsky, es hacia el pueblo de Nicaragua, pero aclaramos, esas sanciones son implantadas específicamente para las personas allegadas al régimen, quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Así que seguimos nosotros informando aquí en Voces en Libertad. Yo les invito para que estén atentos a la edición de nuestro noticiero Voces y asimismo más tarde tendremos Cuarto Poder, que va a estar debatiendo precisamente estos acontecimientos. Gracias a todos ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Yo les espero aquí en Libre Expresión el día lunes. Todos ya saben, tenemos que reclamar nuestros derechos, resguardando nuestra seguridad. Sigamos demandando justicia, libertad y democracia para nuestra Nicaragua. Gracias y nos vemos el lunes. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.